Señor, celebremos al apóstol Santo Tomás. Renovemos nuestra fe en el Señor, en su presencia y en medio de nosotros. Y pedimos por el eterno descanso, José Manuel Díaz.
no son extranjeros ni huéspedes, sino consanos y miembros de Dios. Ustedes han edificado sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de sus dos, de sobrenombre Mellizo, no estaba con los otros discípulos cuando se presentó Jesús resucitado. Ellos le dijeron: Él respondió: yo trabajo en lugar de los clavos en su costado. Ocho días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estaban cerradas las puertas, se puso en medio de ellos. Y les dijo: la paz esté con usted. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo. Aquí está tu mano. Acerca tu mano. Métela en mi mano. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿no crees porque me has visto? Se dice: creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la comunidad reunida en el cenáculo en el día del Señor. Están con las puertas cerradas y se aparece el Señor. Ocho días después también vuelve a aparecer el Señor y se hace observar estando con la fiesta que se celebra. Es una comunidad está con la justa, dice, por miedo a los demás, pero es una comunidad que se encuentra en oración, como luego lo narrará San Lucas y los apóstoles. Una comunidad que reza, una comunidad que invoca al Señor, una comunidad que se encuentra
solamente en la fraternidad, sino reunida en la presencia del Señor. Y por eso su oración al Señor. Y por eso también esta comunidad reunida en oración, invocando al Señor, luego recibirá el don del Espíritu Santo. Una unidad en oración. Y oración es buscar la presencia del Señor. Oración es buscar a Dios. Oración es entablar en esta relación y la comunidad de creyentes y esta relación de afecto, esta relación espiritual, reconociendo la presencia del Señor. Quiero remarcar dos testigos sacados de la comunidad que pasa en la vida reunida en oración. Si está reunida en oración, lo que ella anuncia, lo que ella comparte, lo que entre ellos comparten, es que han visto al Señor. Y fíjense, la comunidad se va reuniendo, vienen aquellos que se habían ido a Emaús, porque aquí que estaba en Emaús les indica que vuelvan a Jerusalén. Y todos se reúnen en el lugar de la última cena. ¿Qué comentan entre ellos? Hemos visto al Señor. ¿Qué comentó María Magdalena? He visto al Señor y me ha dicho esto y aquello, cuando en la mañana de la resurrección fue al sepulcro. Todos comentan esta relación con el Señor. Y 8 días después, porque siempre han estado comentando que han visto al Señor, que han visto al Señor resucitado, 8 días después, le dice a Tomás que hemos visto al Señor. Esa es la buena noticia que ellos tienen. Ver al Señor. Por eso, el Señor, 8 días después, presente en medio de la comunidad, le indica más. Pon tu dedo en la. No seas incrédulo. Y ahí confiesa Tomás, Señor mío y Dios mío, en el versículo 8. Confiesa explícitamente y directamente que el Señor Jesús, presente en medio de la comunidad, es Dios. Han visto que este evangelio está terminando con la aparición del Cristo resucitado en medio de la comunidad. Luego iremos al capítulo 21, al lago de Galilea. El evangelio había comenzado confesando que el Verbo de Dios era Dios. Juan 1:1. Y estaba junto a Dios. Y el evangelio de Juan se va cerrando con esta confesión de que Jesús, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, es Dios. Señor mío y Dios mío. Pero es Jesús, el Señor, el Verbo encarnado, con cada uno de los apóstoles y los miembros de la comunidad primitiva de Jerusalén, los creyentes, lo conocen. Pero ¿cómo es este proceso? Recordamos que la comunidad reunida a
había confesado y he visto. Tomás luego dice, si no, toco y veo. Tanto la comunidad como San Tomás han visto unos signos en la humanidad de Cristo. Vieron y creyeron. Por ejemplo, dice desde el primer capítulo, cuando siguieron al Señor, y el Señor mismo les había dicho, vengan y lo verán. Vieron el vino en las bodas de Caná de Galilea, el agua transformada en vino. Vieron y creyeron, dice el episodio. Indica el Evangelio que creyó ella y los demás. Y así se expresan los milagros que hace el Señor. Ellos tienen la humanidad de ver hecho carne. Y tienen la humanidad de Jesús. El Señor, el Verbo hecho carne, creyente. ¿Qué que hizo Tomás también? Vio la vida, se vio en esta humanidad de Dios con las llagas del crucificado y creyó y confiesa, Señor mío y Dios mío. Aunque el Evangelio de que tocó la llaga y examó sin ver la divinidad. Lo mismo ha sucedido en la transfiguración. ¿Qué fue lo que vieron los tres discípulos que subieron al monte Tabor? La humanidad del Cristo, el Verbo hecho carne, resplandeciente, luminoso. Tomás, al meter los dedos y al mirar estas llagas, reconoció que en esta crucifixión y en esta resurrección, tocando, percibiendo las llagas del Señor, la perfección de la caridad de este hombre perfecto, Cristo, que entregó su vida por nosotros. Y por eso exclama, Señor mío y Dios mío. Estos signos, estas huellas, esta llaga que aparece en el Verbo encarnado, llevan a la comunidad a ver estas llagas, a ver la presencia del Señor y a Tomás a exclamar, Señor mío y Dios mío. Pero es el Verbo encarnado que los condujo a la proclamación de la fe y al descubrimiento y la proclamación de que Él es el Señor, el Hijo de Dios. Y por eso Tomás y la iglesia luego dice, Señor mío y Dios mío, como lo rezamos nosotros en la liturgia. Repasemos los evangelios, hermanos, y agradezcamos a Dios que el Verbo se hizo carne y nos ha mostrado unos signos para que como comunidad percibamos en estos signos, sepamos leer en estos signos de fe la presencia del Verbo de Dios encarnado, del Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Y proclamemos como Tomás y en la iglesia, Señor mío y Dios mío. Bendito sea por siempre.
Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso, con los ángeles, cantamos sin cesar. Sangre de la alianza de mi eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Castrense Fernando.
Con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concede la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz, Señor, siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. En general, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En general, Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Damos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Feliz de nosotros, llamados a esta comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, Eucaristía, de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, de amor, Eucaristía, presencia del Señor.
Santa